Jorge Triana advierte nueva traición del PRI con reforma electoral. En Sí te vende solo informamos. Somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e incluyente. Tú sacas tus propias conclusiones y tienes la posibilidad de expresarlas en los comentarios de este video. Por favor, hazlo. De lo contrario, el esfuerzo que estamos haciendo no servirá de absolutamente nada. A pesar de que prácticamente se dio por cancelada la Alianza Va por México, compuesta por los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI, y de la Revolución Democrática, PRD, cuando los priistas votaron a favor de que la Secretaría de la Defensa continúe ejerciendo actividades de seguridad pública hasta 2028, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Triana, calificó como traición el posible voto priista a favor de la reforma electoral, que esta semana comenzará a analizarse en foros de Parlamento abierto en el recinto legislativo de San Lázaro. Y es que, a pesar de que los legisladores del PRI han dicho que no avalarán una reforma constitucional en esta materia que implique un atentado contra el INE, el Tribunal Electoral y los OUPELS, el diputado del PAN señaló que ya no confiamos en la bancada del PRI, quedarían muy mal, perderían lo poco que les queda de credibilidad los diputados priistas si votan junto con Morena esta reforma electoral, cuando han repetido en los últimos días, una y otra vez, que van a votar en contra y sí lo han dejado hasta por escrito. Por supuesto que la posibilidad de una nueva traición está latente, ya hay antecedentes negativos y ya no confiamos porque lo mismo dijeron de lo de la militarización y creo que está en juego lo que queda de ese partido, lo que le queda de credibilidad y hago votos porque los diputados priistas conscientes en esta ocasión no voten una locura, agregó. Así, para Jorge Triana, aunque la alianza no existe en este momento por esta situación que se dio, donde hubo un cambio de carril sin direccionar, esperarán a que termine el periodo del actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para tratar de iniciar nuevamente el diálogo para tratar de recomponer la coalición Va por México. Sé y te puedo asegurar que las pláticas para que haya alianzas a nivel local, tanto en el Estado de México como en Coahuila continúan y para el 2024 vamos a platicarlo después porque el presidente nacional del PRI termina su periodo a principio de ese año, una vez que él salga, bueno, empezaremos otra vez el diálogo, dependiendo de quién quede al frente de este partido, finalizó. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos Sí te vende. Por favor, suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de que siempre podrás mostrar tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos.